Amigos, bienvenidos a un vídeo más de vuestro canal de videojuegos en Tía Violi Gaming. Os presento aquí mi colega, mi muy colega, Jaume Tomás. Este es el anti-clickbait, porque vosotros habéis visto en la miniatura entrevista a un importante Instagramer y os encontréis con un concierto aquí. ¿Qué sucede? Y os explico. La cosa está en que, bueno, yo soy músico de la Orquesta Sinfónica, pero Jaume no es un Instagramer que se pueda vivir de ello y tiene que trabajar, y es el director de la el Conservatorio Municipal de Música de Manacor, que para quien no lo sepa es el pueblo de Rafa Nadal, que aquí sí que todo el mundo lo conoce. Que bueno, mi relación con él es que somos muy buenos amigos de hace un montón de años, y bueno, es el pianista con el que he tocado con más diferencia de todos los pianistas que he tocado, y hemos tenido diferentes grupos de cámara y de los cuales hemos ganado algún concurso con ellos. ¿Alguna? Y bueno, aprovecharé esta relación de amistad que tengo para hacerte una entrevista sobre tu canal de Instagram. Me parece perfecto. Vamos allá. Bueno, pues vamos con la entrevista. Es Jaume Tomás, que bueno, tiene una cuenta de nada más y nada menos de 93.000 seguidores en Instagram, la cual cosa está muy bien. ¿Conoces a algunas personas que tengan más en el ámbito de aquí? Hay usuarios de Instagram en Baleares, los hay que sí que tienen más seguidores que yo, no somos muchos los que tuvimos la suerte de en su momento ser sugeridos, pero sí, los hay. Y antes de empezar la entrevista me gustaría comentaros que la música que estáis escuchando ahora mismo es música tocada por nosotros dos, ¿eh? Lo he dicho antes que, bueno, nos dedicamos a la música y hemos tenido diferentes grupos de cámara y irán apareciendo diferentes banners con la música que estamos tocando y la música que estáis escuchando todos vosotros, ¿vale? Primera pregunta obligada para toda aquella persona que está interesada en saber los inicios. ¿Cómo empezaste en el tema de Instagram? Yo empecé en Instagram en junio, julio de 2012, cuando descargué la aplicación. Y ya antes ya me interesaba, ya me gustaba mucho la fotografía. Era usuario de cámara reflex y ya siempre buscaba una composición en las fotos. Y fue descargar la aplicación, vi las posibilidades que tenía. Empecé a seguir usuarios de diferentes países del mundo. Y claro, ver las posibilidades de seguir gente en permanente conexión en la aplicación y de otros lugares del mundo que yo no conocía, pues me enganchó. Digamos que lo que te enganchó de Instagram fue el hecho de que te permitía estar en contacto con más gente aficionada a la fotografía de todo el mundo. Exactamente. Tenía la posibilidad de ver el punto de vista personal de cualquier sitio del mundo por el usuario que yo seguía, y claro, fue una cosa que me gustó mucho. Entonces había grandes fotógrafos desde el primer momento que apostaron por Instagram. Sí. Fue una aplicación que ya desde el primer momento la gente ya se la tomó en serio, y a nivel fotográfico al principio la gente se lo curraba mucho, ahora también, pero de diferente manera. Después quería preguntarte si en qué momento tu cuenta de Instagram empezó a tener más visibilidad de la que tienes actualmente. Porque imagino que hubo un punto de inflexión, que pasaste de ser una persona que te gustaba Instagram y que tenías una cuenta con más o menos éxito a tener la cantidad de seguidores que tienes ahora mismo. Sí, hubo un momento que fui usuario sugerido por Instagram. Al principio, Instagram es un ente que cambia cada 2x3 en cuestión de fórmulas, en cuestión de actualizaciones, y al principio las cosas funcionaban de diferente manera. Y había una página de fotos populares en Instagram y había usuarios sugeridos, los cuales los usuarios sugeridos sugerían otros usuarios. En ese momento, los usuarios Instagram como aplicación los sugería a los nuevos usuarios. Yo tuve la suerte de estar un par de veces allí
Y claro, conseguí un número importante de seguidores. Es que resulta muy interesante esta característica. Por ejemplo, en YouTube no existe. Hay vídeos sugeridos, pero no canales sugeridos. ¿Esta característica sigue en activo en Instagram? No. Actualmente ya no existen los usuarios sugeridos. Es una lástima, porque es una buena manera de potenciar un canal que está empezando, que le gusta a la gente, pero que necesita ese pequeño empujón por parte de la empresa, de la multinacional de Instagram, para promover un poco estos canales, ¿no? Claro, yo creo que desde el principio ahora los intereses de Instagram, aparte de que Instagram ha sido comprada por Facebook, han cambiado bastante. Y no sé de qué manera quieren rendibilizar la aplicación. Claro, los intereses cambian y ahora funciona de otra manera. Claro, tal vez ahora no interesa tanto promover estos canales más pequeños para darle un empujón, sino mostrar los canales ya consagrados y realmente importantes de Instagram. Lo digo porque por experiencia en YouTube pasa eso. Tú puedes currarte un muy buen vídeo, pero siempre te va a pasar por encima los grandes youtubers. Y esto es una cosa que creo que también que hace años atrás no era de esta manera. Claro. Hombre, actualmente cuando yo empecé en Instagram, como empecé con el principio de la aplicación, no había la cantidad de personas famosas del mundo. Y claro, yo no soy nadie, y te sale un tío famoso, se hace una cuenta y claro, en el momento ya tiene muchísimos seguidores. Yo siempre soy una persona de a pie que va haciendo un par de fotos, intento ser regular con las fotos que hago y claro, yo no soy nadie conocido así a nivel televisivo ni nada. Las grandes figuras, pues suban lo que suban, siempre van a tener un montón de seguidores. Exactamente. Independientemente de la calidad de lo que suban. Claro. Yo intento hacer fotos que a mí me gusten y como claro, una persona que es famosa pues sube cualquier cosa y seguramente ya tiene éxito garantizado sí o sí. Sí. Después, la siguiente pregunta que me gustaría hacerte es, cuando empezabas como aficionado al Instagram a echar fotos y a publicar tus fotografías, ¿pensabas en algún momento que llegarías a tener 93.000 suscriptores? No, la verdad es que yo empecé, bueno, como cualquier persona y como cualquier usuario de Instagram. Empecé publicando fotos, siguiendo amigos y comentando, me comentaban y claro, poco a poco se ve que por algún motivo las fotos empezaron a gustar y empecé a tener... ¿De qué manera interactúas con tus seguidores? ¿Recibes muchos mensajes de apoyo? ¿Ellos prefieren que agradezcas estas publicaciones que hacen? ¿De qué manera es el feedback en Instagram que no conozco yo tanto como en YouTube? Bueno, en Instagram una persona publica una foto y claro, si gusta más o menos, tiene más me gustas o menos y la gente va comentando si le apetece, si la foto le gusta o no le gusta o la gente comenta lo que en ese momento siente. Yo, depende del trabajo que tenga y de cómo lo puedo compaginar con mi vida familiar, intento contestar a los comentarios de la gente, pero a veces no tengo tiempo para contestar todo lo que... Es que esto, en alguna de tus publicaciones estamos hablando de 2.000, 3.000 me gusta, que es una, bajo mi óptica es muchísimo, y por otro lado también lo que he visto es que cientos de mensajes, imagino que no puedes contestar personalmente cada uno de ellos mostrando tu agradecimiento, porque es que te pasarías la vida delante del teclado, ¿verdad? Sí, hay que tener tiempo para contestar todos los mensajes. Y yo a veces he hecho alguna publicación simplemente para agradecer el apoyo de la gente, pero a veces no me da tiempo contestar todo. Lo has dicho ahora mismo, ¿de qué manera te ha afectado a tu vida personal? Porque la gente tiende a pensar que ven un vídeo o ven una publicación y eso ha aparecido por arte de magia allí y que no lleva unas horas. Yo personalmente, mi experiencia en YouTube es que el más mínimo trabajo requiere mucho más tiempo de lo que la gente se puede imaginar. ¿Cómo sucede en Instagram? ¿Qué tiempo te lleva personalmente? Bueno, esto depende, supongo que depende de cada Instagramer. Yo para las fotos que publico, hay diferentes tipos de publicaciones. Hay fotos que en ese momento la composición ya me gusta, la edito un poco con Snapseed y la publico. O hay publicaciones que han tenido tiempo de trabajo detrás, de programar un fin de semana con amigos, sin amigos, de pensar si hacer una sesión nocturna, una diurna. Claro, hay un tiempo de programación también. Puedes tener suerte con la meteorología, que como yo hago fotografía de paisaje, dependes de... Pues te puedes llevar muchas sorpresas y claro, depende de la publicación, las hay que llevan bastante, bastante tiempo. Dos cosas que acabas de comentar ahora mismo. En primer lugar,
sobre tu equipo. Has dicho que, pues, que tienes un software de trabajo y también unas cámaras de fotos. ¿Nos podrías explicar cuál es el proceso desde el móvil, que después hablaremos también de los móviles, móviles, cámaras, el software que usas, no sé si usas Lightroom o usas Photoshop o qué programas usas para editar tus fotografías? Yo para disparar mis fotos, casi el móvil siempre lo llevo encima, y el teléfono, el móvil, yo uso un Sony Xperia XZ, ahora mismo es la mejor herramienta porque es la que siempre llevo encima, claro. Una fotografía puede aparecer en un, o sea, no te va a pillar momento. Siempre con el maletín, con el trípode, con la cámara reflex, entonces necesitas algo para tener una fotografía ya, y esto es el móvil. La mejor cámara es la que tienes a mano en siempre. El momento de hacer una foto. Después, ya si depende de lo que quiera hacer, pues tengo un equipo, tengo una cámara, una reflex, una DSLR. Tengo, bueno, una mirrorless también, con diferentes objetivos cada una. Tengo una cámara deportiva, que es para sumergir en el agua. Y bueno, también últimamente me he pillado un dron y así. ¿El dron? Está chulísimo. Mirad los vídeos que hace en YouTube del dron, que es una auténtica pasada. Y así, ya con el dron ya puedo combinar la fotografía aérea con la cámara deportiva, la submarina, con el móvil del día a día. Y claro, así se pueden hacer cosas diferentes para dar un poquito de color al perfil. ¿Has planteado alguna vez el tema de qué manera ha revolucionado la vida el móvil diariamente, hasta el punto de que un Instagramer puede plantearse hacer fotografías de una calidad profesional con un móvil, con un dispositivo móvil? Es una pasada, es una cosa que hace 10 años era absolutamente impensable, ¿no? Sí, es increíble, porque los móviles de hoy en día tienen entre 19 y 23 megapíxeles de cámara y se pueden hacer fotografías tremendas. Yo me acuerdo de cuando empecé a hacer fotos, que empecé a pasármelo bien haciendo fotos, tenía un Sony Ericsson K700. Me acuerdo de este móvil. Me acuerdo perfectamente. La pantalla tenía una tapita que se movía y disparabas la foto. Y con ese teléfono yo ya me di cuenta de que ya se podían hacer cosas interesantes, ¿no? Evidentemente a nivel de ampliar la foto mucho, pero las fotos ya tenían bastante decencia y claro, ya funcionaban bien. Y a partir de aquí los móviles ha sido una revolución total. La otra cosa que te quería preguntar, y también has comentado tú, es que, bueno, hay por algún lado, que todavía no sé cuál es, unas fotos tuyas de Instagram, una selección de tus fotos, y principalmente lo que vamos a encontrar son paisajes, fotos de paisajes. Tú vives en Puerto Colón, que es una zona muy privilegiada en la isla, que es una maravilla, pero ¿por qué prefieres este formato y no buscas también fotos más, lo que sea, más urbanas, más retratos, otro tipo de fotografía? Bueno, yo supongo que por mis condiciones, por donde vivo, a mí me es más fácil el paisaje. Si yo viviese a lo mejor en Palma, pues me tendría que espabilar y buscar otros rollos. Pero viviendo en Puerto Colón, por mi situación, a mí tengo más fácil acceso a una playa, a una montaña. Si viviese en otro lugar, supongo que haría otro tipo de fotografía. Pero a mí el paisaje, la naturaleza me gustaba mucho, me gusta el excursionismo, y supongo que por eso estoy haciendo estas fotos. Después de 93.000 seguidores, ¿hay alguna marca que haya mostrado interés en tu trabajo? Sí, últimamente ha habido, sí, desde hace un tiempo, ha habido marcas que se han interesado, de diferentes, además de diferentes ámbitos. Normalmente no he hecho temas de publicidad, no he hecho muchos, porque hago más las publicidades más que me gustan, o las que creo. Lo que sí que hace un par de años que estoy con Sony, que sí que es una marca que me gusta mucho el teléfono, y tira unas buenas fotos, y bueno, estoy con Sony actualmente. Dos preguntas que son obligadas, ¿vale? Estabas comentando del progreso que ha hecho Instagram, de principalmente una red en un inicio para fotógrafos que querían exponer su trabajo, y se ha convertido poco a poco más en una red que destaca la parte social. Tengo que preguntarte, ¿qué es lo que más odias de Instagram? Bueno,
lo que más odio, tampoco odio muchas cosas, pero así como va evolucionando Instagram, a mí no me acaba de gustar, porque ahora ya con los filtros que se pueden poner, yo selfies creo que no he subido uno en mi vida. te lo agradezco, porque así perdería un montón de... y platos de comida. Y los placados de macarrones me los he comido, nunca los he publicado. Lo que menos me gusta ahora mismo es el tema de que las historias se puedan poner caritas como en Snapchat. Pero me da igual también porque cada uno es libre de usarlo y yo sé que de momento no voy a usarlo. Y tal vez el perfil de tus seguidores pues justamente no está buscando esto, tal vez. Entonces... Claro, Instagram es muy plural y cada uno yo creo que tiene que saber buscar y encontrar lo que le gusta en Instagram. Si uno quiere buscar pues gente que se hace selfies, pues los tiene que seguir. Y si a alguien le gusta el paisaje, pues tiene que seguir a un usuario que haga paisaje. Y bueno, a pesar de esta parte mala, llevas muchos años con Instagram, eso quiere decir que hay algo que te atrae de Instagram. La pregunta es, ¿qué es lo que más te gusta de Instagram? Lo que más me gusta de Instagram es que tengo que estar en, de forma permanente pensando en fotografía, pensando en composición y buscándome un ratito para editar fotografía. Por otra parte, lo que más me gusta de Instagram también es la cantidad de gente que he conocido en Instagram, que he hecho buenas amistades y tengo buenas amistades y claro, esto es fantástico. Y yo creo que ya hemos llegado a la última pregunta. Aparte de las marcas que se han preocupado por ti, que han demostrado interés, me consta que has sido embajador de diferentes concursos fotográficos, que tienes una actividad como ponente y que, bueno, mantienes una actividad gracias al mundo este de Instagram. La pregunta sería, ¿qué consejo le darías a una persona que quiere empezar en el mundo de Instagram? Pues básicamente que haga lo que le guste y con el mejor gusto posible. Que hay que intentar ser regulares y estar contento con lo que se hace. Yo creo que una cuenta para que se tenga en cuenta tiene que ser regular y tiene... nada, intentar cuidar su trabajo. Yo creo que si uno hace lo que le gusta y lo cuida, no tiene por qué irle mal. Perfecto. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno. Pues creo que vamos a seguir ensayando tú y yo, ¿verdad? Muy bien. Vamos y a vosotros, amigos, mi primera entrevista del canal, justamente de mis mejores amigos, lo digo. Muchísimas gracias por ver esta entrevista y nos vemos en el siguiente vídeo.